Alas, poned las dos manos, venga, va. Vais estirando. La vertical, no aquí, la vertical. Listo, gracias. Vale, no más. Cambiamos aquí al medio. Buenos días. Bueno, estamos en el acto de presentación de los jugadores Oyer Luengo y Quentin Brat, que serán presentados en el día de hoy, aunque ya se incorporaron desde el inicio de la temporada. Y bueno, pues a partir de este momento, pues nos van a intentar ayudar en el proyecto de la temporada 22-23 para el Real Oviedo. Quentin como portero, jugador que se cría en la cantera del Nantes, que pasa los últimos 4 años en el Niort, en la Ligue 2 de Francia. Y Oyer, pues jugador de la cantera del Amorebieta, formado también en el Bilbao Athletic, donde llegó a participar en partidos amistosos con la primera plantilla y donde la última temporada, la 21-22, finalizando con el Amorebieta en segunda división, pues ha tenido una participación considerable. Entonces, estoy contento. Creo que son 2 fichajes. Quentin, de la anterior dirección deportiva, y donde yo, para visualizar y tener opinión, he revisado vídeos, he visto partidos completos, y es un portero que reúne características para ayudarnos a, bueno, pues a competir en ese puesto tan importante en la categoría en la que vamos a jugar. Creo que nos va a dar garantías y nos va a dar nivel para ayudarnos a conseguir objetivos. Y Oyer, pues es un central rápido, jugador fuerte, importante en disputas, duelos aéreos, con una salida sencilla de balón, pero un central que, bueno, que he tenido la oportunidad de verle muchos partidos este año en Lezama, donde jugaba el Amorebieta, y en partidos fuera de casa. Me parece que es un chico que tiene unas condiciones que nos van a dejar contentos. Yo estoy enormemente feliz de que el chico esté en el Real Oviedo y espero que tanto Luengo como Brat pues puedan tener un rendimiento positivo, favorable para el club Real Oviedo. A partir de ahora me gustaría que bueno, pues que fueran ellos los que intervengan y sean los protagonistas, que así debe de ser. Hola, buenas, Quentin. Lo primero, bienvenido al Real Oviedo, Alberto Gálvez de Radio Marca Asturias. Quería hacerte la primera, ¿qué es lo que te hizo decantarte por el Real Oviedo? ¿Qué te llamó la atención, sobre todo ya no para cambiar de Francia a España, sino también en específico para venir aquí al Oviedo? Buenos días. ¿Es posible menos rápido, por favor? Ay, perdona.
Perdona, ¿qué fue el factor o el elemento que te hizo cambiar de Francia a España y sobre todo venir aquí, en este caso, al Oviedo? El factor es que la oportunidad que el Real Oviedo cuando me llama es no posible de refusar. Es un grande club con un gran proyecto y estoy muy feliz de estar aquí. Hola, buenas. Borja García, Deportes Copa Asturias. Quería preguntarte un poco cómo te defines como portero, cuáles crees que son un poco las características que tienes, que manejas. Pienso que soy un portero moderno. Estoy alto, con un bueno lugar aéreo, juego aéreo, tengo I need. Es muy rápido con los pies. Sí, I need, ¿cómo se dice? I need. Necesito. Y necesito de trabajar mucho para me mejorar. Hola, Quentin, Borja Inza de Radio Televisión Española. ¿Qué esperas de esta temporada en el Oviedo? Si esperas alcanzar grandes éxitos. Espero ayudar el equipo y espero que realizar una buena temporada. Y no sé qué referencias tienes un poco de la Liga Española, si más o menos la sigues, la conoces, qué te llama la atención. Gracias. No. ¿Tienes tu conocimiento de la Liga Española? Sí, sí. Cuando conocí que llegar en Real Oviedo, veo muchas partidas y... Un club importante en España. Y es un club importante en España. Buenas, Juan Fernández de La Nueva España. ¿Puedes contar un poco qué te dijo Tito en los últimos días? ¿Qué espera de ti? ¿Qué fue lo que te transmite del Oviedo para esta temporada? No entiendo. Él pregunta si hemos hablado tú y yo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te dije? Mira, te respondo yo. Además hemos coincidido en el hotel estos días. Quentin acaba de llegar. Creo que está haciendo un esfuerzo considerable, bestial, por intentar hablar castellano. Yo, si me ponen en Francia, intento hacer lo que está haciendo, me costaría una barbaridad. Bueno, creo que no sería capaz. Entonces, hemos estado en el hotel, he conocido a su pareja. Lo primero es que no le he hablado ahora de fútbol. Es que le he hablado de ayudarle para encontrar piso, que tanto él como su chica tengan esa tranquilidad de saber dónde vas a vivir, que le podamos dar todos los recursos posibles para que él, en el momento que se va de casa y se pone a entrenar, que no se preocupe absolutamente de nada, que solamente esté centrado en el fútbol. Hemos hablado de, pues eso, de intentar ayudarle lo antes posible a esa posibilidad de estar tranquilo con su piso, ¿no? Entonces, poco más he hablado, ¿eh? A partir de ahora ya es el entrenador el que le tendrá que decir cosas. Yo, si desde fuera veo algo donde puedo aportar, voy a ser muy comunicativo con todos. Ayer tuve una charla con todos los jugadores técnicos y les dije que estoy aquí para sumar, para aportar, para ayudarles, pero también para exigirles. Hola, Oyer, ¿qué tal? Pablo Fernández de La Voz de Asturias, bienvenido, lo primero. Quería saber un poco cómo fue el proceso del fichaje, cuándo se pone en contacto contigo el Oviedo y si tardaste mucho en negociar todo, en decidir, cómo fue un poco eso.
como todo proceso, pues tiene sus tiempos, no sé qué. Sí que es verdad que se facilitó mucho la cosa. Yo tenía ganas de venir aquí. Es un gran club, una muy buena oportunidad para mí para seguir creciendo como jugador. Y la verdad que la cosa fue muy fácil, las dos partes estábamos de acuerdo, así que fue sencillo. Si uno repasa un poco la plantilla del Oviedo, pues ya están Rodri Tarín, David Costas y Dani Calvo, que fueron los titulares el año pasado. No sé cómo ves un poco la posición, si crees que va a estar complicado, si hay mucha competencia. ¿Cómo viste un poco eso cuando el Oviedo te llama y repasas un poco la plantilla y veías lo que había en esa posición? Competencia hay en todos los sitios y yo creo que cuanto más competencia haya es mejor. Más mejoras, más motivado estás. Está claro que, bueno, igual parto de una posición de cuarto central, eso ya se verá. Yo lo único que voy a hacer es trabajar día a día, seguir mejorando e intentar jugar lo máximo posible. Buenas, Martín Gago de la cadena SER. Yo quería preguntarte también, la temporada pasada jugaste contra el Oviedo tanto aquí como en Lezama. La plantilla es muy similar a la temporada pasada porque sigue gran parte del equipo y en este caso además también jugaste en el Tartiere. Quería preguntarte qué te parece la plantilla, qué te has encontrado y también evidentemente qué te parece la afición y el campo. Sí, la plantilla es una gran plantilla a nivel futbolístico. Lo que me he dado cuenta también que a nivel humano es una plantilla muy buena, ya te digo. Hemos tenido tanto Quentin como yo una acogida excepcional y luego, sí, perdón. Vale, sí. Y luego, hablando del campo, o sea, yo jugando como contrario ya me impresionó, supongo yo que cuando juguemos como aquí en casa va a ser todavía mejor, ya te digo. La afición, un 10 de momento. Sí, sí. Buenas, Oyer. No sé, buenas. También en estos primeros días has tenido oportunidad de hablar con Bolo, con el míster, que también llega nuevo, que te ha transmitido, que te parece un poco la figura del míster. Hombre, a mí Bolo me da mucha confianza. Nosotros nos conocemos de él cuando estaba en el Arenas, yo en la Morelleta, ya jugamos en contra, ya nos conocemos. Ya te digo, me ha transmitido mucha seguridad, tranquilidad, creo que va a contar con todo el mundo, va a dar oportunidades y por esa parte estoy muy tranquilo. Hola, Oyer. Hola, Borja Inza de Radio Nacional. ¿Qué esperas darle a este club a lo largo de la temporada? Bueno, pues, trabajo, trabajo y más trabajo y luego pues ya vendrán los resultados, las buenas acciones. Ya te digo, de momento trabajo. Tengo muchas ganas, he venido con una motivación muy grande y los primeros días están siendo muy buenos. Y con respecto al proyecto de esta temporada, pues no sé, que más o menos de lo que puedas hablar, que te han comentado, supongo que se espera un año bonito, ¿no? Sí, el proyecto es muy interesante, ya te digo, de momento estamos trabajando todos, los primeros entrenamientos están siendo muy buenos, con mucha intensidad, y nada, hacer una buena pretemporada para empezar bien el año. ¿Te han transmitido el objetivo de la temporada, el objetivo concreto, si el ascenso, la permanencia? No hay objetivos. Hacer buen año, todo el mundo a trabajar, a ponerse a tono y ya está, ese es el único objetivo de momento marcado. ¿El qué? Si tú no das permiso, no. ¿Qué tal, Tito? Bueno, quería preguntarte por un jugador que de momento no está en la plantilla, que es Borja Sánchez. Estamos ya a 6 de julio. No sé si los tiempos juegan a favor o en contra del club y cómo está un poco esa situación. Situación que está exactamente igual que la última vez que me preguntasteis en la presentación del míster, de John. Es una situación que no... Bueno, no quiero decir que no controlemos, porque sí que es cierto que nos tenemos que poner unos tiempos y debemos de resolverlo lo antes posible. Bueno, pues estamos en ello y vamos a ver qué decisión final se toma. Pero es verdad que vamos a poner ya un tiempo y en ese tiempo tenemos que tener un sí o un no. ¿Qué tiempo es ese del que hablas? ¿Habéis establecido un plazo de respuesta? Bueno, no te puedo decir el número de días, pero sí que es cierto que vamos a entrar en una fase donde, bueno, pues ya no solamente por nosotros, sino también por el propio jugador. Yo he estado ahí y cuando no estás entrenando ya con un equipo, pues la situación se puede poner incómoda. Entonces,
Bueno, nosotros también, respetando mucho al propio Borja, que es entendible su situación, también queremos que él se ponga en la nuestra, y así ha sido, porque así lo hemos hablado él y yo personalmente. Y bueno, pues entiendo que el tiempo será, y quiero que sea más pronto que tarde. Buenas, Tito. Al margen del nombre de Borja Sánchez, yo quería preguntarte por el de Johnny Montiel. No sé si hay alguna novedad o alguna noticia en el hecho de que vuelva esta temporada otra vez cedido, si hay algún avance por parte del club. Bueno, pues sí que hay un interés, no lo voy a negar. Sí que es un jugador que a mí me ha gustado siempre, es un jugador que al míster le gusta. Estamos los dos de acuerdo de que podría ser una incorporación que nos ayudara, como hizo con sus actuaciones la temporada pasada, sobre todo en esa segunda vuelta, donde sus cifras hicieron que el equipo sumara puntos. Y bueno, pues sí que es verdad que estamos en... Bueno, yo creo que estamos en la línea de poder cerrarlo más pronto que tarde. Buenas, Tito. Yo quería preguntarte por aquí, ¿cómo viviste la salida de Pierre y si trastoca mucho los planes del lateral izquierdo? Fue una salida, pues bueno, muy larga. He leído y he visto algunas cosas, pero poco. Así que yo la he vivido con más tranquilidad seguramente que otras personas. Bueno, Pierre te pide salir. Yo llega un momento que creo que es mejor también. Se consigue cerrar la operación y todos creo que estamos contentos. En esa posición tenemos que incorporar a gente y creo que vamos a ser capaces de hacer alguna operación que nos puede beneficiar. Buenas, Tito. Empezó ayer la pretemporada con los dos fichajes y con un número amplio de jugadores, ¿no? De base. No sé cómo están esos jugadores que tienen contrato pero que quizá puedan resultar llamativos para algún otro club. ¿Cómo manejas esa situación con los tiempos de mercado? Todavía queda más de mes y medio. Es un mercado larguísimo. Es una barbaridad que tengamos que estar hasta el 1 de septiembre para que se cierre. Bueno, es lo que votan, ¿no?, en las asambleas los clubes, que se pueda cerrar en esas fechas. Para las direcciones deportivas no es bueno, esa es mi opinión. Incluso no llego a entender que después de dos, incluso tres jornadas de competición se pueda ir un jugador a otro club. Bueno, lo tienes que aceptar porque es la norma, pero a mí me cuesta entenderla. A partir de ahí, nosotros contamos con todos los jugadores. El míster y yo no tenemos ese conocimiento de día a día con los futbolistas del Real Oviedo. Hemos venido los dos de nuevas. Yo venía de ver mucho fútbol en primera división porque estaba en el Deportivo Alavés, pero también he visto mucho de segunda. Y John ha sido el entrenador en los últimos 3 años en segunda división con la Ponferradina. Tenemos conocimiento, tenemos de primera mano ahora que han empezado los entrenamientos, ese rendimiento que te pueden dar los jugadores. En las pretemporadas lo he vivido como jugador y como director deportivo. Hay jugadores que parten con la posibilidad de salir y al final el entrenador te dice, este no sale. Así que en este momento todos los que han empezado la pretemporada son jugadores del Real Oviedo, y salvo que ellos te pidan salir, nosotros no tenemos esa intención en este momento de decir, contigo no cuento. Buenas, Tito. En la afición del Oviedo se percibe un poco el miedo a que haya alguna salida inesperada, en el caso de Borja Bastón o Costas. ¿Tú? Quería preguntarte si tú confías en que se queden y si a día de hoy se ha recibido alguna oferta por ellos en el club. No te puedo dar información privilegiada de si tenemos oferta o no. Tampoco te puedo decir que tenga miedo. Vamos a estar preparados porque en esas dos opciones hay pues posibilidades, claro que sí. Entonces, como hay posibilidades, nosotros tenemos que estar preparados. Incluso, como digo siempre, yo utilizo mucho la palabra imprevistos porque suceden mucho en el mundo del fútbol, en la sociedad, los imprevistos están a la orden del día, y me gusta estar preparado por si acaso, y no por esos dos jugadores y no en esas dos posiciones, sino en las 11 posiciones que hay en el fútbol.
Tito, ahora que llevas un poco más de tiempo, ¿qué número aproximado prevés de refuerzos y sobre todo qué posiciones ves más urgentes? No sabría decirte. Ha empezado el entrenador con la plantilla que tiene actualmente disponible, con jugadores del filial. Bueno, pensamos que a lo mejor con 4, 5, 6, 7 incorporaciones puede cerrar y dejar ya por concluida la plantilla, pero igual son 8 porque te piden 2 salir o al final se quedan en 3. Es que es muy difícil dar con un número exacto. Viendo un poco por posiciones, a mí me gusta doblar todas las posiciones y tener como mínimo 22 jugadores. Pero bueno, vamos a ver durante este mercado tan largo que vamos a tener, al final no lo sé. En este momento no te puedo decir un número concreto. Pues hombre, en la parte donde juega el extremo izquierdo, pues es posible que por numeración nos hace falta cubrirla. Yo creo que en todas las demás prácticamente tenemos 2 jugadores, salvo en el lateral derecho, pero bueno, luego hay jugadores polivalentes, que un extremo derecho puede jugar en la banda izquierda. Nos faltan algún, por número nos falta algún jugador, pero la verdad es que no estoy preocupado ni estoy intranquilo. Estamos, pues como está el mercado. Nosotros estamos trabajando, vamos a una velocidad, pero el mercado hay veces que te hace reducirla. Tito, quería saber si además de incorporaciones, que todavía quedan unas cuantas, ¿en este tiempo también trabajas en posibles renovaciones o es algo que dejas para cuando acabe el mercado o sí que trabajas en alguna de algún futbolista que acabe contrato el 30 de junio del año que viene y quieras ir cerrando ya en este mercado? Claro, nosotros ahí en esos márgenes de negociaciones tenemos previsto todas las situaciones que se puedan dar. Lo que pasa es que en este momento hay unas prioridades y en esas prioridades pues hay elementos donde destinas más tiempo, pero no se me escapa que entrar en competición con jugadores que cuentas y que finalizan contrato no es una buena práctica. Tito, te hemos preguntado mucho por jugadores, pero tú llevas ya prácticamente un mes en el Oviedo. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal tu primer mes en el cargo? ¿Qué era lo que esperabas? ¿Cómo estoy yo? Sí. Yo estoy muy, muy ilusionado, estoy muy contento. Y no me gustaría estar hablando de mí, porque estoy en una presentación de 2 jugadores, Oyer y Quentin, y me gustaría que fueran los protagonistas. Estoy hablando ya de más y yo entiendo vuestras necesidades, pero yo no soy el protagonista. Ya fue mi presentación, estoy a vuestra disposición cuando queráis, pero hoy es la presentación de Quentin y de Oyer, de verdad. Me gustaría que ellos sean los protagonistas. Gracias.